Mira, yo llegué a Puerto Rico cuando tenía 15 años. Pues hay muchas cosas que me hacen amar a Puerto Rico, ¿no? Desde el día uno que yo llegué, dije, yo soy de aquí. O sea, yo siempre he dicho que soy un argentino. Yo siempre he dicho que soy un puertorriqueño que nació en Argentina, ¿no? Yo nací en Argentina, me fui a los 9 años, después estuve 6 años en Venezuela. Por cuestiones familiares, y cuando llegamos aquí a los 15 años, yo dije, yo soy de aquí. Después la vida me fue regalando un sinnúmero de tesoros, que digo yo, como son 2 de mis hijos. Nicole nació cuando yo tenía 16 años. Le debo a Puerto Rico pues mi carrera, mis costumbres, mis olores. Yo extraño el olor de Puerto Rico. Cada país tiene olores peculiares y esas cosas me hacen amar mucho la isla. Y bueno, lo que más puedo amar de Puerto Rico es la gente. El cariño que me han demostrado y como me hacen sentir cada día más puertorriqueño. Porque yo lo puedo decir y eso, pero una cosa es decirlo y la otra cosa es que la gente pues reclame eso. No, Julián es puertorriqueño, y tú lo ves en las redes, que a veces la gente dice no. Pero ven acá, tú naciste en Argentina, y tú ves que la gente le contesta, no, sí, nació en Argentina, pero él es de nosotros, es puertorriqueño. Y bueno, eso a mí me alimenta mucho pues el espíritu, el alma y bueno, el amor que tengo por Puerto Rico. Yo te sigo mucho. ¿Alguna vez tú has dicho que eres argentino en algún sitio? No, no, pero bueno, tú te metes a Google y sale que nací en Argentina, pero yo, pues no, yo a mí me preguntan y yo digo, soy puertorriqueño. Y a veces cuando salen las notas que dicen, el actor argentino, y yo llamo al periodista y le digo, no, el actor puertorriqueño. Inclusive mi carrera, yo la forjé aquí, yo la hice aquí. La primera vez que yo pise un escenario fue en Puerto Rico. Mi base fue hecha aquí. Entonces, hasta profesionalmente soy puertorriqueño. Llega a los 15 años aquí. Argentina, yo no tengo la oportunidad de ir. Conozco muchos argentinos y sé que es bien gigante. Pero de todos esos países que existen en el mundo, ¿cómo es que tú caes aquí? Porque fue una bendición, obviamente, para nosotros que tú llegaras aquí, por el amor y para que mí, tienes. Y para mí, papi. Yo, mira, fue algo casual. Fue algo casual. Fue un viaje que hizo. Es una historia muy larga, pero es un viaje que hizo mi mamá con su hermana. Y nosotros estamos viviendo en Venezuela. Ellas viajan a Puerto Rico buscando, pues, queriendo hacer unas inversiones. Y estando acá, al poco tiempo de estar acá, a mi tía, o sea, la hermana de mi mamá, o sea, al poco tiempo te digo, a la semana, no me acuerdo muy bien, a mi tía le dio un derrame cerebral. Okay. Luego el derrame le dan un aneurisma, después le dio otra secuela de esa enfermedad, y eso hizo que gran parte de la familia terminara en Puerto Rico. Yo tenía 15 años, mi hermana tenía como 8, mi otra hermana tenía 20 y pico de años, entonces mami estaba acá cuidando a su hermana, y como la enfermedad de mi tía se había... había hecho que mi mamá se quedara aquí, pues mi mamá dijo, vénganse para Puerto Rico. Me hace Puerto Rico porque la enfermedad de mi tía, y para que ella se pueda recuperar va a demorar mucho tiempo. Y eso, que de alguna manera fue pues un suceso muy trágico para la familia, pues de alguna manera para muchos de nosotros se convirtió en una bendición, pues porque pues pudimos conocer Puerto Rico y ya me quedé. Y también el hecho de haber tenido a Nicole tan joven me hizo pues ser hombre muy joven. Un día era un niño y al día siguiente era un hombre, un papá que tenía que tener unas responsabilidades, salir a trabajar. Y ahí fui forjando pues mi amor a Puerto Rico y mi carrera y toda la base que tengo, ¿no? ¿Has pensado alguna vez como que bajarle un poco el trabajo para descansar y disfrutar, que sea una cosa a la vez? Pues tú sabes que cada vez que vengo a Puerto Rico, y anoche estaba pensando, yo me debería
como bajarle como, no un poquito de revoluciones, bajarle todas las revoluciones, venir aquí, comprarme una casita aquí en el campo, abrir mi restaurante aquí en la isla y quedarme aquí y ya no moverme. Créeme que siempre que vengo lo pienso, pero creo que eso va a llegar en su momento. Creo es algo que vengo soñando hace mucho tiempo. No sé cuándo vaya a pasar. Puede que pase de aquí a 3 meses, un día que diga, ¿sabes qué? Agarro las maletas y así como las agarré para irme, las agarro para regresar y ya quedarme quietito aquí con mi casita en el campo, que eso es lo que quisiera. De todos los trabajos que tú has tenido, que son un montón, si empezamos a mencionar y no acabamos, ¿cuál tú piensas que es el que te dio las herramientas para salir adelante? El teatro. El teatro y ser lavaplatos. Ok. Sí. Mira, mis primeros trabajos fueron lavando platos en Condado. Cuando llegamos, cuando te dije que Nicole, pues ya sabíamos que Nicole venía al mundo y era un niño de 15 años, recién llegado a Puerto Rico, y fue a trabajar, a lavar platos. Y eso me dio, pues, una base de tener conciencia de lo que significan las cosas, de que uno puede lograr cosas con mucho esfuerzo, con dedicación. Nunca sentirte menos por el hecho de que seas o el lavaplatos o lo que vayas a hacer en la vida. Yo creo que eso, gran parte, es algo que a mí me ayuda muchísimo en lo que soy hoy. Y obviamente la parte del teatro, que fue la base que me dio, pues, todo el conocimiento y toda la seguridad para agarrar y decir, bueno, ahora voy a conquistar, pues, el mercado internacional. Y gracias a Dios lo he podido hacer, y siempre lo tengo presente, que fue gracias al teatro que pude hacer en Puerto Rico. Sé que cuando vienes para acá, sigo tus páginas y te gusta chinchojear, hacer turismo interno, visitar. ¿Cuáles son esos spots de Julián que tienes que ir antes de ir a cualquier otro país? Mira, yo me bajo del avión y casi parada obligatoria la Casita Blanca en Santurce, porque bien buena. Me llego aquí con el bajón de comida criolla y yo ahí voy desde que ellos abrieron hace más de 20 años. Ya obviamente siempre que puedo salir me gusta muchísimo, a mí me encanta la playa, me encanta mucho Vieques, Culebra. Estoy empezando ya a conocer un poquito más cosas que yo no conocía y que he ido descubriendo, por ejemplo, contigo, en tu página y en diferentes páginas de diferentes compañeros. Hace poco estuve en Villalba y tuve la experiencia de vivir un día entero en Villalba y tiene sitios paradisíacos. O sea, nosotros aquí en la isla tenemos tantos tesoros naturales que deberíamos no solamente valorar, sino mostrárselos al mundo, ¿no? Entonces, por eso yo valoro mucho el trabajo que haces tú y que hacen muchísimas páginas y se nota el patriotismo y lo orgulloso que nos sentimos nosotros de eso, ¿no? Me gusta mucho, te conté la playa, me gusta mucho todo lo que es Rincón, me encanta ir a comer lechón, aguabate. Soy bastante glotón, no me puedo ir sin comerme una alcapurria de piñones. Y hay un sitio en Puerto Rico que, bueno, para mí es el más especial del mundo, que es la Laguna del Condado. Mami, antes de morir, me dijo, yo, el día que yo no esté, yo creo que mis cenizas las pongas en la Laguna del Condado, porque nosotros cuando llegamos nos radicamos en el condado y, wow, y ahí fue nuestra vida. Entonces, mami pidió eso y yo cada vez que quiero tener una conversación con ella, pues ese es mi lugar favorito del mundo. Wow, eso como que me dio. Sí, y ahí mismo nosotros con mis hermanas y mi familia vertimos las cenizas de mami, yo voy y ahí tengo mi comunicación con ella. Y por eso te digo, puedo estar en cualquier parte del mundo, pero el mejor del mundo, o sea, el sitio preferido es ahí en las escalinatas de la Laguna del Condado. Común, que estoy, estamos aquí por él, ambos, que se llama Héctor. Me gusta mucho porque tú llegaste como un ángel, uh-huh, a Héctor y abriste unas puertas internacionales super cool. Me acuerdo ese día que, porque le enviaste un mensaje o que lo llamaste, me acuerdo que me llamó, parece un niño chiquito, o sea, yo que enganché contigo y me lo contó la vez que hicimos entrevistas. Madre, mira lo que me pasó, llamó a Julián y me envió screenshot. Sí.
¿Cómo surgió eso? Porque yo sigo muchas páginas y mucha gente que se preocupa por la isla, ¿no? Y venía siguiendo a Héctor y su movimiento de los 78 pueblos y una bandera y decía, es increíble lo que él está haciendo, es increíble, sin yo conocer su historia, que él trae una historia muy importante de él personal, por lo cual hace el movimiento, ¿no? Solamente pues vi, lo venía siguiendo y pues todo el mundo conoce pues también lo que yo estoy haciendo en Miami con las fiestas de la calle y todo lo que estoy haciendo con la diáspora en Estados Unidos, en Miami específicamente. Y yo le dije, ok, tú en Puerto Rico tienes 78 pueblos y una bandera. Yo quiero hacer lo mismo pues en el mundo y se va a llamar Plantando Banderas, ¿no? Y me gustaría que esa primera bandera que hiciéramos juntos fuese en Miami, ¿no? Lo llamé, me dice, sí, claro, cómo no. Corte A, me reúno con el alcalde de Miami y le digo, mira, traigo este proyecto, quiero que la primera bandera sea aquí, ta, ta, ta. Después surge la idea de mi restaurante. Y bueno, cuando se pudo cuadrar todo, llamé a Héctor y le digo, ¿estás listo para viajar? ¿Por qué? Me dice, porque vamos a Miami a hacer nuestra primera bandera. Sí, bueno, ¿sabes cómo es él de humilde y de noble? Que sí. Nunca se había montado un avión. Y me dice, pero Julián, ¿y cómo hago? Y yo, pues, yo te compro el pasaje y viene. Y dice, no, pero es que yo nunca he montado un avión, no me digas. Entonces, pues, para mí eso fue como también como tan bonito, ¿tú entiendes? Sí. Llevarlo. Me acuerdo el día que lo busqué, lo llevé, le hice conocer Miami. Y ya vieron todo lo que ha pasado con la bandera. Creo que Dios sabe por qué hace las cosas y todo este reclamo y esta intención racista de querer borrar la bandera, lo que ha hecho es poner pues nuestra bandera y que el mundo sepa cuánto nosotros valoramos. Y créeme que yo voy a hacer todo lo posible, voy a lucharla a muerte para que no se borre, ¿no? Ahora tengo pues la intención de llevar el proyecto de él de plantando bandera pues a Chicago, a Nueva York, a Orlando, poquito a poco. Y obviamente lo que quiero hacer ahora con Héctor y con la gente es entrar en la recta final de sus 78 banderas. Esta que estamos haciendo hoy aquí en Corozal es la bandera número 58 y nos faltarían 20 más. Yo digo, nos faltan porque ya, sí, ya me siento parte, todos somos parte. Entonces, pues, completar esas 78 banderas y ya después irnos con él a pintar la bandera donde haya un boricua y donde no haya, para que la gente sepa que nosotros plantamos bandera. Julián, mano, gracias un montón. No, a ti, papi, a ti. Te quiero felicitar también por todo lo que haces por la isla. Yo sé que tú lo haces con mucho amor. He visto también lo que haces, lo que cuesta, porque la gente se piensa que sí. Subirlo ya. Y eso se valora. Y tú dale y síguele dando, papi, porque eso de alguna manera, cuando, como digo yo, en algún momento explota y acuérdate que el barbudo siempre está mirando, así que ese trabajo que haces tú y tu gente y tu equipo de producción en su momento va a ser devuelto. Ojalá y un día que vengas para acá con tiempo nos vayamos a dar una vuelta. Dale, y o sea, yo voy a invitarte a conocer un spot. Vamos, me da algún sitio que no conozca. Y te llevamos a comer y nada, gente, gracias un montón, Julián, y lo pueden seguir en todas sus páginas sociales, que todas son Julián Gil, ¿verdad? Julián Gil, sencillo. Y tienes una obra con Molusco. El 4 de mayo, 4 de mayo con Molusco, ahí Es tuyo o es mío, una comedia que me trae de regreso a Puerto Rico después de 14 años, escrita y dirigida por Carlos Vega. Y bueno, ahí con el gran Molusco vamos a hacer ¿Y de quién es? ¿Tuyo o de él? No, mío no es. Mío no es, aquí me lo que echar a mí, pero eso es de él. Te va a pasar súper bien, Julián. Gracias, papi, gracias. Los quiero. Los voy siguiendo, bye.